Bueno, hoy hemos sumado al profesor Floria eh, para que nos acompaña para tratar de discutir el tema crisis o decadencia. Eh, como ustedes saben, el profesor Floria eh, es un destacado jurista ¿m? que ha sido embajador argentino en la UNESCO eh, y en su momento también. Eh, ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, ha escrito algunos clásicos eh, como el famoso Historia de los Argentinos con García Belzunce. Y hoy lo tenemos de invitado en nuestro programa Guafiestas, del mismo modo que eh, ustedes tienen a Juan José sebrelli de invitado aquí en la Universidad de San Andrés. Eh, la idea de crisis o decadencia surge a partir de que la Argentina ha tenido durante el siglo XX y en lo que va un poco del siglo XXI, una serie de episodios eh, bastante graves, como la crisis del 2001, la crisis financiera y política del 2001, la hiperinflación, las dos hiperinflaciones que sufrió la Argentina en el final del gobierno de Alfonsín y después en el principio del gobierno de Menem, eh, episodios como el de Malvinas, los episodios de la represión durante el proceso militar, el Rodrigazo en la última época de Isabel Perón. Eh, el problema de la guerrilla en los 70, el Cordobazo, episodios, los recurrentes golpes militares entre el 30, del 30 en adelante, la misma crisis del 30, ¿eh? con, con, el, con el gobierno de José Félix Uriburu desplazando a Irigoyen. La pregunta un poco es si estos, si estos momentos fueron meras crisis de las cuales se salió y el país siguió adelante, o si en realidad marcan hitos, momentos históricos dentro de un proceso de declive o de decadencia. Cualquiera podría decir, bueno, pero en realidad nosotros tenemos ahora mejores automóviles, ahora gozamos de celulares, tenemos una cantidad de cuestiones que nos hacen a todas luces vivir mejor que antes. Pero en realidad cuando hablamos de declive o decadencia no lo hablamos en términos absolutos, sino en términos relativos, porque... La cuestión es compararnos cómo está el mundo. Es decir, si ese declive se va produciendo en, un, en una saga, ¿eh? nos, nos vamos rezagando respecto del mundo, estamos en un periodo de decadencia. Bueno, enseguida vamos a los auspicios y eh, Juan José Sebrelli va a hacer una pequeña introducción sobre esto y eh, vamos a interactuar con el profesor Floria. Ya volvemos. <music> Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate, 0822-2400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES la excelencia un compromiso www.uces.edu.ar Juan José, está formulada la introducción, te cedo la palabra. Bueno, se ha convertido en algo así como una obsesión el, del tema del de, eh, el, el enigma argentino. Se habla de un enigma argentino no solamente de políticos, sociólogos, periodistas, analistas, escritores de toda la... argentinos, sino también extranjeros. El misterio de cómo un país que en los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se contaba entre los diez más importantes del mundo, competía con Estados Unidos en convertirse en el principal país de, de América, y, y de pronto, paulatinamente, a partir de, de la mitad del siglo XX, primero en una forma muy gradual y a veces hasta imperceptible, y a partir de la década del 70, en forma muy, muy, muy acelerada, hasta terminar en la catástrofe del 2001, ¿cómo, por qué ocurrió eso? Ahora, este enigma, en realidad, está ligado a otro enigma que es más fácil de contestar, que es el cómo un país que, hacia mediados del siglo XIX, o una sociedad, hacia mediados del siglo XIX, era muy pobre, muy atrasado, eh, muy al margen del mundo... Con muy, poco, con muy poca producción, se convierte en la década del 80 de golpe en ese boom extraordinario. Este es fácil de explicar se dan una serie de renovaciones técnicas que permiten este boom. Por ejemplo, eh, la extensión de las líneas ferroviarias que, que unen a la Argentina, eh, la, la, el barco a vapor que permite las exportaciones a Europa, los frigoríficos también unificados con, con esta exportación a Europa y se da el modelo exitosísimo agroexportador. Esa es la clave del gran, el gran apogeo argentino, unido a una generación, la llamada generación del 80, hoy satanizada y que sin embargo es reivindicable, la generación del 80 que siguió una política modernizadora. El, el hoy satanizado Roca, fue realmente el creador de la Argentina moderna. Eh, eh, se, la secularización de, del país, por ejemplo. Acá no existía ni siquiera un matrimonio civil. Y sobre todo la educación. Durante la década del 80 y bajo la presidencia de Roca, se ponen en práctica todas las ideas de Sarmiento, que en su época Sarmiento no las pudo realizar por falta justamente de una base económica. La educación popular... Que fue única en América Latina y que dio origen a la famosa clase media argentina, que era eh, incomparable con cualquier otra de, eh, de América Latina, eh, e incluso con, con países europeos, justamente eh, España, Italia y a Europa del Este. Por eso es que vinieron esas grandes masas inmigratorias a un país donde indudablemente. Las, eh, se vivía mejor, había más posibilidades. De la clase inmigrante proletaria, los padres inmigrantes proletarios semianalfabetos, a la segunda generación los hijos, gracias a la educación popular y libre, pasan a ser clase media. Eso fue algo realmente eh, eh, extraordinario que asombró al asombró al mundo entero. ¿Qué pasa con eh, la, la crisis del 30? Eh, ya marca que el, el, el agrietamiento de ese modelo, las cosas no estaban tan bien. Pero todavía sobrevive durante la década del 30. Pero a partir de la Segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, yo pondría esa fecha, incluso hay un, una fecha fija, 1950, hay la, prim la primera gran crisis económica es 1950, mediados de, del gobierno peronista. Eso se debe al agotamiento del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, entre otras cosas, también tuvo éxito, además de lo que ya dijimos, tuvo éxito por dos cosas. La alianza con Inglaterra, que era el principal país capitalista del mundo, que eh, con la, gracias a la cual se logró una infraestructura, una modernización tecnológica del país que con el capital nacional hubiera tardado años, eso se hizo en muy poco tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Inglaterra entra en decadencia y Estados Unidos no tiene relaciones eh, favorables eh, con la Argentina, además de motivos políticos, motivos económicos que sus economías no son complementarias como las de Inglaterra, sino más vale competitivas, ¿no? Eh, y segundo, fundamentalmente, que cambia totalmente en la relación de los precios en el mercado mundial. Si hasta la Segunda Guerra Mundial los, los precios de los, de los productos agropecuarios estaban en alza y los industriales en baja, después de la Segunda Guerra Mundial se invierte completamente y un país agropecuario queda fuera de foco. Estos son los problemas, a los cuales se sumaría la otra crisis, que la, esa sería la crisis económica, la crisis política. La crisis política yo digo que empieza todavía antes, empieza desde la, el primer sufragio universal que hubo, con el triunfo de Irigoyen. ¿Por qué digo por el triunfo de Irigoyen? Porque Irigoyen hace un gobierno que no es un gobierno realmente democrático en el sentido de que en la, su concepción de la política es la concepción movimentista. Y el movimentismo es contrario a la democracia. El movimentismo significa que el partido gobernante representa al pueblo y a la nación en su totalidad. Por lo tanto, los que no están con ese partido están fuera. Es decir, que en, en tanto que el sistema de partidos admite por el nombre mismo que es una parte y que por lo tanto hay otra parte, la oposición, que tienen el mismo valor. Ahí ya hay indudablemente una falencia en el sistema de partidos. Esto, bueno, explota después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ya la crisis económica y la crisis, la crisis política se ha acentuado con el golpe militar del 43. Eh, primero con el, el fraude de, lo, de, de los años 30 y después con la crisis, la, el golpe militar del 43, eh, y surge de, esa, de esas dos crisis, política y económica, surge el peronismo. El peronismo no es la causa de la decadencia, el peronismo es la consecuencia de esas crisis. Frente a los dos temas, a la, a la crisis política y a la económica, el peronismo da respuestas, intenta dar respuestas, pero las respuestas son equivocadas y acentúan aún más esa crisis. A, a la crisis política, es decir, al colapso del sistema de partidos por los golpes, por dos golpes militares. Eh, que a, 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 la respuesta correcta era reestructurar un sistema de partidos democráticos. El peronismo elige otro camino, crear algo así como una dictadura plebiscitada, un nuevo movimentismo y con, donde las corporaciones sustituyen a los partidos, con eh, una subordinación, además del poder legislativo y el judicial, al poder ejecutivo que es lo que va a, va a seguir predominando a lo largo de todo el siglo XX y que predomina el siglo XXI, incluido la actualidad. Es decir, que no estamos haciendo una historia de tiempos idos, esto eh, se, se llega a la actualidad. Y en cuanto a la crisis eh, económica, eh, indudablemente lo que había el frente... Al, al agotamiento del modelo agroexportador, habría que haber seguido el camino que siguieron países muy parecidos a la Argentina, como ser Canadá y Australia. Canadá y Australia, países agrarios que lograron fusionar, sintetizar lo agrario con lo industrial y se convirtieron en los dos países, eh, dos de los países más prósperos del mundo. Eh, la Argentina siguió un camino equivocado, siguió el desaliento al agro y la creación de una industria artificial, una industria ineficiente y sin capacidad exportadora y que vive exclusivamente del subsidio del Estado. Esto provoca otros fenómenos económicos desastrosos porque don, ¿cómo, se financia? cómo se financia esa industria que no produce nada más que para el mercado interno, eh, se financia bueno, con eh, expropiación de, de las ganancias del campo, que es la única que sigue eh, dando eh, divisas, eh, y eh, la, la, el saqueo a las cajas. Entre otras, a la caja de, de jubilación y el, el banco central, el uso del banco central y la emisión de monedas, es decir, la inflación, que es un fenómeno que surge en esa época, aunque el perónimo, y que el día de hoy sigue siendo el, el principal motivo de preocupación. Yo creo que, por lo tanto, no debe hablarse de crisis, porque de las crisis se sale siempre. De la crisis, de, bueno, de, de, de la crisis del 30 se salió, de la, incluso bueno, de la crisis de, de, del Rodríguez. Todas las crisis que nombró Marcelo se salió. Las crisis no pueden ser, eh, no pueden prolongarse porque el país moriría y ningún país muere. Y más aún, las crisis en general suelen ser liberadoras. Porque algo muere, pero algo nace. Por ejemplo, de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, la Europa Occidental salió mucho mejor, mucho mejor de lo que era antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero me gustaría que le preguntemos al, al doctor Floria frente a estas dos cuestiones. ¿Cómo se ubica él frente a la primera cuestión, la de la crisis o decadencia argentina Ay, no, no, y esta semblanza? ¿eh? Pero, pero bueno, ubicarlo. algunas pequeñas alguna pequeña consideración sobre sí, eso. Es. Y sobre este. Eh, bueno, si eh, usted considera que la Argentina está efectivamente, como decía Juan José, en, un, en una decadencia durante el siglo XX, o si son crisis efímeras, se ha salido y estamos, estamos subiendo. Ah. La palabra decadencia es este, realmente grave, sí, grave. Y importante, ¿verdad? muy conmovedora, comparado con lo que hacia donde apuntaba la Argentina del siglo XIX y sobre todo la, la maltratada generación del 80. Eh, en realidad se puede hablar de, de decadencia respecto de aquel proyecto. La idea del proyecto, que se me escapó ahora la palabra, pero la, la, a, la retomo a propósito, no viene mal. Es, para mi juicio, una idea un tanto peligrosa, porque eso sigue a una expresión muy usual que es el proyecto nacional. Y se le ha atribuido a la generación del 80 un proyecto nacional, que yo no estoy muy convencido de que fuera así, que eran grandes ideas y grandes eh, fórmulas de, de inculturación de la Argentina moderna para pasar a la época contemporánea, sí. Eh, como dijo muy bien Juan José recién, eso va a permitir a la generación de 1910, del centenario, tener un papel muy importante. Yo estoy bastante preocupado que la presidenta tenga lecturas equivocadas. Yo creo que merece por lo menos una biografía renovada, porque tiene aquella época del liberalismo del año 10 como un problema crítico de la Argentina, con el fondo fue... Una época en que ese liberalismo eh, fue muy creativo y muy. Eh, Era un liberalismo eh, progresista. 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 Después viene el tema del movimiento, que me mencionaba recién Juan José. El movimentismo es, eh, yo diría, tan peligroso desde el, el punto de vista de las derivaciones que puede tener una, un término, un fenómeno de esa naturaleza, como al mismo tiempo una forma de describir una. Eh, una especie de tumulto político en cada momento que va transformando. Quiero decir lo siguiente. El tema del movimiento es también una, un término que contiene una potencialidad totalizante. No quiero decir totalitaria, pero para mí es mucho más complicado. Incluso... Con, de, con de cierto declive hacia el totalitario. ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo, el declive por medio no quería avanzar sí, sí. mucho. Pero efectivamente tiene una, tiene una especie de... de tendencia, como decía o muy bien Paco eh, y Pero la, el movimentismo como tal no nace con Perón, nace con Hipólito Yrigoyen. Claro. Es decir, Hipólito Yrigoyen cuando concibe el Partido Radical lo concibe como un movimiento histórico. Esa palabra no se usaba. Por algo lo de Alfonsín era tercer movimiento histórico. Y no, 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 no. este y, y todo ese tipo de, de malos entendidos o derivaciones no queridas. En algunos casos, en otros casos queridas, como fue en el caso del peronismo, probablemente. Sí. Eh, ¿verdad? Son, son términos este, ambiguos, ambivalentes. Digamos, ¿no? Y que un lado, por lo tanto, es, este, puede ser positivo y dinamizador, el otro es peligroso. Ahora, eh, lo que me parece que alimenta, es una, una eh, approach que puede servir, hay otros más de los que se ha insinuado, yo por lo pronto. Juan José tiene muchos más para decir escrito. Es este, la, el declive de la Argentina como eh, calidad política, o como cultura política, diría yo. Una Argentina donde el tema de la cultura política, que no es un tema fácil de, de definir y mucho menos de comprobar, eh, es un pecado grave que estamos cometiendo. Y si hacemos una, un análisis comparativo con América Latina, no es mucho más negro. aunque Juan José citó en dos casos muy, muy importantes este, para comparar. En el caso latinoamericano, yo creo, en términos de cultura política, Chile nos lleva una enorme ventaja. Enorme. Y este, Uruguay incluso, podríamos decir, Brasil también. Hasta México. La Universidad Mexicana. ¿no? Por eso, exactamente. Eso. Y es un, es un concepto bastante, eh, yo diría, que se evade de una definición, pero es un concepto muy importante que hay que trabajar. Nosotros, y termino con esto, en esta parte, me preguntabas, eh, nosotros no hemos logrado, eh, por lo menos una posición personal, no, no, no es exclusiva, es eh, compartida por quizás lo compartamos con por lo menos algunas cosas que he leído de sebrilly estarían para mi gusto en esa línea, eh, donde no hemos logrado una legitimidad política consolidada. Y esa legitimidad política que tendría que estar calificada por una democracia liberal moderna, eh, le, sube, le sucede, le ha sucedido lo que acaba de escribir en gran parte. El, el hecho de que, es que el por el ejemplo, eh, tradicionalmente, bueno, Sebrelli escribió en Sur y en Contorno, dos revistas culturales de primer nivel. Si pensamos hoy, pensemos hoy, ¿qué revistas culturales hay hoy? Ninguna. Comparable a esa, ninguna. ¿No? Hasta hace... Eh, 10, 20 años, existía alguna revista, hasta la revista Gente en su momento, bueno, o Panorama, este, bueno, había, había revistas, primera incluso política, primera, primera plana, plana más, desde sí. luego, que tenían hasta los programas de televisión, porque si uno piensa, por ejemplo, los programas de televisión de hace 20 años atrás, 20, 25 años atrás, programas cómicos, La Tuerca, tomemos por caso, Tato ¿Mm? o Tato Bores, en La Tuerca, por ejemplo, Politico, en La Tuerca sí. tenían. Quizás que los estudiantes no se acuerdan, ¿no? Pero estaba el banco de los jubilados, el problema de la vejez y del hibridaje cultural, porque todos los jubilados venían de distintos lugares del mundo. Estaba el alemán, el italiano, el judío. Estaba el tema de la coima, el tema de la corrupción. Había un famoso personaje victoriano barragán funcionario, ¿eh? que se dejaba seducir en la medida en que subían la apuesta el que, el que lo coimeaba estaba el tema de la burocracia, el famoso arbolito de Joe Rigoli. Frente a eso, ¿qué hay hoy? Tinelli. El caño. Y ¿Eh? las colas. Es decir, esto forma parte también de la decadencia de la Argentina, la desaparición de las revistas culturales. Hasta, hasta podríamos incluso avanzar hasta en los suplementos culturales de los diarios. Pensemos que el suplemento cultural de la nación lo dirigió Eduardo Mallea, ¿no? No quiero decir que los que están hoy no sean calificados, pero bueno, la figura de Mayer era una figura consular, ¿no? No sé qué opinan. Sí, sí, la decadencia cultural, bueno, tal vinculada a, a la decadencia política y económica. Es muy difícil que no, no lo haya. Yo creo que el último momento que todavía hubo una especie de resplandor de cultural fue la de del 60'. Después era el 60, sí, había cierto movimiento, aparece una cantidad de escritores nuevos, había cierto... El 70 marca, primero con la desaparición de la universidad. La universidad de, desde la caída de Perón hasta, hasta Onganía era una universidad, bastante... me refiero a la universidad pública, la privada todavía no existía, era una universidad bastante pasable. Eh, con, con la universidad de ricci, frondizi, con luis romero en, en la facultad de humanidades, era una facultad basada José luis romero. Pasa, José luis romero. Eh, y a partir, bueno, a partir de la noche, de los bastones largos, la universidad desaparece desaparece la universidad pública y después con la democracia lamentablemente se convirtió en una, está politizada totalmente, es decir, la parte académica ha quedado subordinada por completo a la parte política, es decir, que eso es un, eso es un factor muy importante. ¿no? Yo creo que en los 70, y bueno, después todo el periodo de los 70, donde lo único que importaba era la violencia, no era época para, para cultura. Y sí, yo creo. Después pareció que podía reverdecer en los 80 con la democracia, pero lamentablemente seguimos a los tumbos. ¿no? Es un país que perdió, perdió el rumbo. ¿no? Usted, profesor Floria, que lo conoció a Raimon Arón en Francia, ¿no? Eh, hoy los intelectuales en la Argentina son despreciados. En aquella época pasaba algo en Argelia y Sartre o Raimon Arón al... publicaban en las primeras planas de los diarios. En la Argentina, hoy. Los intelectuales son ninguneados. Hay algo de esto. ¿El ninguneo? Sí. sí. <laughs> este, en primer lugar, porque hay menos eh, planas eh, en los periódicos capaces de, de distinguir. No digo que no lo haya. Eh, hay, eh, un, no se destilan bien eh, pensadores que tienen que estar más presentes. A mí me parece muy importante, yo sigo mucho lo que José lo que escribe, escribo, sigo mucho lo que Beatriz Algo escribe, y, y intelectuales por el estilo, no son tantos. Y además somos de otra época, ¿eh? somos formados. Eh, casi diría él ah, por ahí en los años 60 justamente lo que yo digo fue el último el último momento de claro, ahí, ahí es donde planteas un poco que la decadencia se recicla porque si justamente quienes quienes enseñan son productos ya de una decadencia anterior entonces no, no lo vamos a decir acá por el profesor floria que enseña en la universidad de san andrés no pero quizás sean otros casos el ¿eh? de mejor... mejorando como dirían en el caso mejorando, mejorando los los presentes. Presentes, Sí, sí. Bueno, cerramos esta primera parte. Le agradecemos su participación en el programa. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. ¿eh? Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate, 0822-2400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Uces. La excelencia. Un compromiso. Www.uses.edu.ar